Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado grave y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense de que sus celulares estén en silencio. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Señor. Él nos convoca. Cuando escuchamos su palabra, Él es quien habla. Cuando oramos juntos, Él ora también con nosotros. Dejémonos seducir por Él y trabajemos para que su reino llegue a todos. La Santa Misa será presidida por el Reverendo Presbítero Padre Wilfredo Peña. Por favor, pongámonos de pie para recibirlo junto a los ministros que participan en la Sagrada Liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. Un saludo muy especial a todas las personas que se unen a nosotros a través de las redes de la Internet. Y también tengo entendido que hay un grupo de hermanos nuestros de la diócesis hermana de Humacao Fajardo que nos visitan. Así que para todos ellos, atrás están, bienvenidos sean. Bienvenidos a su casa. En este 15º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita una vez más a ponderar lo que es ser discípulo. Muchos de ustedes, ¿verdad? En esta misa no tanto, pero muchos de las ocho son personas de misa diaria. Y a usted le va a sonar muy, muy familiar todas las lecturas de hoy, porque es prácticamente una recapitulación de toda la semana. Nos han estado hablando mucho de la fe y del discípulo y todo, y hoy pues todo eso
nos los resumen con unas lecturas espectaculares. Así que vamos a comenzar nuestra liturgia pidiéndole perdón a Dios. Acuérdense que la iglesia da por dado de que ustedes y yo venimos a misa diaria y que usted durante esta semana, como yo me imagino que todos los hacemos, nos hemos esforzado por ser testigos, por ser discípulos, por dar a conocer a Cristo a través de lo que decimos y lo que hacemos. Pero siempre nos quedamos cortos, porque hay muchas presiones, hay muchas limitaciones. Entonces, por eso es muy importante llegar temprano a misa, porque ustedes se acuerdan que antiguamente, cuando el mundo era normal y la iglesia era católica, la gente tenía modales. Y yo no sé, pero me imagino que su casa era igual. En casa, a la hora de comer, todo el mundo tenía que sentarse a la mesa. Eso de te lo dejo para que lo calientes y que más, eso no existía. Y especialmente mami, que era tremenda cocina, decía, la comida hay que comérsela caliente. Entonces había que sentarse a la mesa, eso de estar en camisilla, no, había que estar bien vestido. Y lo tercero era, siempre, te lavaste las manos. Usted no venía a la mesa con las manos sucias, que era algo muy higiénico, ¿eh? Con agua y jabón, eso de cositas, no es lo mismo. La toallita esa que a mí me parece siempre como embarre, que no es lo mismo que un buen pedazo de jabón, aunque sea un jabón sin perfume, y lavarse las manos con jabón y agua. Pues el acto penitencial al que mucha gente llega tarde es el lavarse las manos para poder comer. Nosotros nos lavamos las manos de todo eso que esta semana nos ensució para no hacernos posible venir a la mesa del Señor. Por eso comenzamos nuestra Santa Misa reconociendo los pecadores y pidiéndole perdón y la misericordia de Dios, y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al Rey de los cielos, al Padre poderoso. Al Rey de los cielos, Padre poderoso, es un hijo rico, cordero que adoro. Es un hijo rico, cordero que adoro.
Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro del profeta Amós. Dios proclama su palabra a través de un hombre sencillo del pueblo, Amós. El profeta ha sido escogido para anunciar a su pueblo la conversión de corazón a la alianza. Por eso debe predicar la palabra de Dios a pesar de la incomprensión y la amenaza de los hombres. Escuchemos. En aquellos días... Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Nos anuncia la paz a su pueblo y sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen. Y la gloria habitará en nuestro pueblo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia
justicia y la paz se besan. La fidelidad brota, brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Danos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Señor, tu misericordia, y danos tu salvación, tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. San Pablo inicia esta carta con un cántico de acción de gracias a Dios. Acción de gracias por la obra que a través de su Hijo ha llevado a cabo en la humanidad. Dios no solo ha puesto en nuestras manos la creación entera, sino que nos ha hecho participar de su misma vida divina. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia, que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Hermanos, todos de pies para la aclamación y la proclamación del Santo Evangelio. No. El Santo Evangelio
es según San Marcos. El discípulo de Cristo, como su Señor, habla y actúa. La palabra de Dios es siempre eficaz, realiza lo que expresa. Es una palabra liberadora y sanadora. Pero a menudo es rechazada porque reprocha nuestra conducta. Nuestra misión, como la de los doce, solo será eficaz si nos presentamos con humildad y en debilidad para que brille el poder de Dios. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. ¡Aleluya! Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Que así sea. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alaben al Señor.
asiento, por favor. La liturgia de la Iglesia, yo les he dicho que cada país y cada institución tiene un idioma, un vocabulario. Si usted trabaja en ingeniería, pues hay unos tecnicismos y unas palabras muy propias de esa disciplina. Si estás en los médicos, a veces los médicos te hablan con unas palabras que tú crees que te estás muriendo y lo que uno tiene es un catarro. O sea, porque ellos tienen una terminología, la Iglesia tiene un lenguaje. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Entonces, claro, por eso la gente de la misa es aburrida. No, lo que somos aburridos somos nosotros. La Iglesia no es aburrida. Y tiene todo un orden. Ese orden está en este libro, que por eso ustedes lo ven que viene al altar. Cuando vengamos ya a la parte eucarística, viene, se llama Misal Romano. Esto lo sale del Vaticano, de los liturgos del Vaticano, lo tiene que aprobar el Papa. Son las leyes litúrgicas por las que se rige la vida litúrgica de la Iglesia. Este libro es el mismo en todos los idiomas, pero todo lo que está aquí es lo mismo en todos los lugares donde esté la fe católica. Y tiene un orden. Y supuestamente nosotros los sacerdotes tenemos que seguir ese orden. Si lo pudieran ver, verán que hay un montón de cositas. Está la parte en negro, pero hay muchas cositas en rojo que se llaman las rúbricas. Es decir, que usted tiene que hacer las cosas como manda, no como a mí me da la gana. Que a veces los curas lo hacemos, pero eso es otra cosa. Y te dicen esto y te dicen cómo es un orden y fluye, es una maravilla. Y si ustedes se dan cuenta, inmediatamente la misa comienza con el acto penitencial. Un día yo les voy a repasar, porque aquí hicimos un retiro precioso que vino Monseñor Leonardo, que es el liturgo de la arquidiócesis, y nos dio un grupo hace unos años, quizás hay que repetirlo, y nos dio a nosotros todo lo que es la estructura de una misa, muy hermosa. Porque si usted la entiende, usted la disfruta. Si usted no entiende, es una lata. Yo entiendo porque alguna gente dice, ay, es que yo salgo como entré. Claro, no entiende, y cuando uno no entiende una cosa se aburre. Es como ver una cosa y usted no entiende. La manera de tú mirar una película en chino, bueno, tú no sabes, tú te imaginas, pero es un esfuerzo porque uno no sabe. Bueno, pues la mayoría del católico no sabe. Entonces, la primera parte es muy importante, esa que casi todo el mundo llega tarde, esa parte es muy importante porque se llama acto rito penitencial y tiene una eficacia en nosotros. Los pecados que uno ha cometido que no son mortales se perdonan en esa parte de la misa. Y no me digan que usted esta semana no cometió alguna falta, pues ya está cometiendo una, está mintiendo. Todo el mundo. Entonces, esa primera parte, que es la que le digo, lavarse las manos, ¿no? Pero inmediatamente, si usted se da cuenta, después del Gloria, que es la alabanza, ¿no?, viene una oración que se llama oración colecta. Pero no es porque pidamos nada, sino que esa oración, es muy linda, recoge el tema de la misa. O sea, si usted está atento, verá que las lecturas están recogidas en la oración que las anticipó. Y les voy a leer para los que refresca, porque la oración colecta, ese es su nombre, es bellísima, es muy fuerte la oración colecta de hoy. Pero van a ver cómo inmediatamente tienen eco en las lecturas que hemos escuchado. Dice así la oración colecta de hoy. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad. El ser humano está extraviado hasta que es iluminado con la luz de la verdad. ¿Quién es la luz de la verdad? El Espíritu Santo. Cristo nos da el Espíritu y el Espíritu nos da la luz de la verdad para entender todo aquello que a nosotros nos aparta de Dios. Para que puedan volver al buen camino, porque mientras usted no sepa la verdad, usted va a seguir sus caminos errados. ¿Cuánta gente por ahí creyendo que está haciendo bien y está haciendo mal? Porque cree que está haciendo bien. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo y para llover sobre los mojados, ya que usted dice que yo tengo una campaña, pues vamos a seguir con la campaña, a ver si ganamos las elecciones. Yo tengo una campaña con la gente que está viviendo
en Estado Libre Asociado, ¿no? Estaba emancipada. La gente hoy sigue con esa cosa. Bueno, entonces ellos no ven nada. Y lo más triste es que no lo ven mal. No, pero nosotros, usted no está viviendo de acuerdo a las leyes de Dios. ¿Qué es eso? Usted está emancebado. Usted está ahí pegado a una persona. Eso no tiene ninguna estructura, ni civil ni religiosa. Usted está ahí. Punto. Que inclusive ahora, pues como nosotros queremos hacer las cosas mal, pero no decir que estamos haciendo. Fíjense que ahora todo es muy políticamente correcto y sabemos que las cosas están mal, pero se le ponemos como una curita. Pero ustedes se acuerdan, y sé que es muy duro lo que voy a decir, pero hasta hace, aquí hay varios abogados, hasta hace unos años, hace muchos años, un niño que nacía fuera del matrimonio, ¿cómo se les llamaba? Bastardos. Que por eso era una palabra tan dura. Pero se vinieron los políticos, que todos son políticamente correctos porque no quieren perder votos. Entonces, no lo digan así. Entonces le pusieron que no, que son hijos legítimos. Pero legítimos de qué, si ahí no hay ningún vínculo. Ahí no hay ningún compromiso. Pues entonces, cuando yo empiezo a ver el camino de la verdad, yo me doy cuenta que yo no estoy viviendo bien. Fíjense que no es solamente religioso. Una mujer dice, es verdad, yo lo tuve aquí, yo creo que ellos se fueron para Estados Unidos, para el Puerto Rico de Disney, de Puerto Rico de Mickey. Mickey tiene un país, se llama Puerto Rico. Y entonces pues, pero yo me acuerdo que esta señora, eso como si fuera, es que son tantas situaciones que yo tengo que confrontar. Y yo me acuerdo que ella vino, por eso le digo que la gente no es mala, lo que no ve, no lo ve. Tienen ojos y no ven, dice la palabra. Entonces ella llevaba, me acuerdo, 21 años de vivir con 3 hijos. Entonces está hablando, me inventó. Entonces llegamos, no, porque yo vivo con Dios, pero tú no, dice, no, yo no estoy casada. Digo, pues entonces yo con mi mente digo, por la iglesia, dice, no. Digo, tú llevas 21 años con ese hombre, dice, es que nunca ha querido casarse conmigo. Entonces me acuerdo como si fuera ahora, porque son las cosas que yo tengo que. Porque digo, pero ¿por qué? Dice, ¿por qué lo está pensando? Me acuerdo, digo, pues lleva 21 años pensando, entonces un anormal, tu marido, pues ya, pues, bueno, 21, digo, mira, un descarado. Pero se lo dije, pero la culpa es tuya. Porque él ha parido y cuando se acostó contigo no lo estaba pensando. Entonces yo le hablo, me acuerdo, me dice, ay padre, yo no me había puesto a pensar en eso. Digo, hijita, por amor de Dios, el pelo no es para hacerte rayito. Y ella le dijo, tengo que volver a mi casa. Y yo le digo, tienes que confrontar a ese hombre por tu propia dignidad, hija. Además por tus hijos. Porque mañana van a decir, ¿y por qué este hombre no quiso casarse? Los hijos van a decir eso. Usted no lo ve. No lo ve. Por eso es que la luz de la verdad, es que esta oración es preciosa. Para que puedan volver al buen camino. Entonces dice, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. No lo inventé yo, que soy muy intenso. Está aquí, está en la oración colecta, porque ahora vienen las lecturas. ¿Y qué es lo que dicen las lecturas de hoy? Las lecturas de hoy comienzan con la lectura del profeta Amós. Amós es un profeta. Ustedes saben que están los profetas mayores, que son Ezequiel, Jeremías, Isaías, y están los profetas menores. No significa que unos son mejores que otros, sino tienen que ver con su misión y con los libros. Son libros más pequeños. Y en el caso de Amós, Amós es un hombre muy sencillo, no tiene el bagaje que tiene un Isaías o que tiene un Jeremías. Y él lo dice hoy, le dice, yo soy pastor de rebaño, yo lo que hago es cultivar psicomoros,
Pero Dios un día, y me encanta la palabra que usa la Escritura, dice, un día vino Dios y me arrancó. Y me dijo, tú ve y predica la palabra. Y ahí tenemos que empezar hoy. Ustedes y yo estamos aquí porque Dios nos arrancó y nos hizo suyos. Eso es lo primero que uno tiene que darse cuenta en la vida. Porque si usted no se da cuenta de esto, todo lo demás que no funciona viene a tomar posesión de nuestras vidas. Yo digo, ¿por qué la gente hoy es tan mal agradecida y tan poco comprometida? Porque yo creo que la gente no se da cuenta de lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. ¿Usted se ha puesto a pensar dónde usted estaría si no fuera por Dios? Aquí hay un millaje en este grupo, aquí, que esto es para un despojo de Luis Aldea. Es horrible. Pero ¿qué pasa? Que como no hay una conciencia, esto es serio, usted no recita, tomar conciencia de quién soy. Nosotros somos seres, el ser humano es un ser que muchas personas dicen que somos lo peor que Dios creó. Hay un momento en las Escrituras que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, que por eso mandó el diluvio. Porque nosotros tenemos la capacidad de tocar el cielo con un dedo. Nosotros, cuando nosotros decimos ser bueno, porque cooperamos con Dios y dejamos que Dios tome posesión, nosotros literalmente tocamos el cielo. Pero cuando nosotros comenzamos a ser becerro y a coger soberbia, nosotros somos monstruos, monstruos. Miren lo que ustedes están pasando mucho con sus hijos. Yo en esta semana, esta ha sido semana muy intensa, y ha habido mucho problema esta semana con los hijos. Pero yo con mucho respeto tengo que decirle que esos monstruos los han creado ustedes. Porque ustedes, la mayoría, han criado a sus hijos condenándolos a la muerte. Ustedes criaron a sus hijos con una frase que ustedes inventaron, como aquí se inventaron muchas cosas y no teníamos la luz de la verdad para decir, espérate porque esto lo estará diciendo el mundo, pero esto no es lo que es. ¿Cuál fue la frase? Yo quiero darle a mi hijo... A ver, yo a la una, a las dos y a las tres. Lo que yo no tuve, pero espérate un momento. Lo que tú tienes y tuviste y tienes, tú lo sudaste, tú lo trabajaste, tuviste, tú te quisaste, tú trabajabas, tú estudiabas. Y tú le quitaste esa experiencia a sus hijos y se lo diste todo. Y cuando usted le da todo a una persona sin exigirle nada, la persona muy lógicamente se cree que se lo merece. Y cuando yo todo lo que tengo, lo tengo porque creo que yo me lo merezco, yo no tengo por qué darle las gracias a nadie porque yo me lo merezco. Los monstruos que ustedes han creado. Y por eso todos esos nursing homes y ustedes están todos deprimidos, porque ahora resulta que sus hijos se envalentonan, los cuestionan, hacen una, y ustedes no le pueden decir nada. Yo estaba aquí ayer a la una de la mañana con una familia. No son de aquí, pero a mí no me importa porque la gente, como la capilla está abierta, se creen que yo estoy abierto las 24 horas del día. Yo tengo que hacer aquí, decir, como en Walgreens, digo, está la farmacia abierta, pero en Walgreens, pero la farmacia no siempre está abierta. Pero entonces me escondo porque la abuela, padre, padre, voy a tener que mudarme de ahí. Entonces tengo una voz, padre, entonces salgo. Una señora, gente joven, 40 y pico de años, él está destruido. Yo, pero que padre, ayúdenos por favor, porque acabamos de descubrir, porque estos muchachos son locos, ellos hacen cosas y lo ponen todo en Facebook, y yo me imagino que ellos, a qué hora se lavan los dientes, a qué hora hacen pipí, es una cosa horrible. Y entonces este muchacho pone en Facebook, imagínate que un varón se pintó las uñas. Entonces, las mujeres que son más, dice fulano, no, el papá, los papás saben que dice, mira vieja, este es el nene con las uñas pintadas. Y las madres que siempre, dice, no, chico, no seas mal pensado. Que lo que pasa es que está con unas amiguitas, están todos juntos. Y el papá, que es una fiera, dice, yo voy a engrandar esta, eso aquí. No es la amiguita, es que se pintó las uñas.
Entonces lo confrontan y han descubierto que la trenza suelta y los tacones puestos. Entonces vienen para acá y le hablaron a sus siervos. Ellos quieren saber si habían hecho bien. Ellos le dije, ustedes han hecho lo que tenían que hacer. Poner las cosas donde van. Entonces el hijo le salió con la verborrea, ¿no? Es que ustedes son de los años 80. Sí, pero en los años 80 había una vergüenza que tú has perdido en el 2017, 18. Ven. Ustedes han creado una gente y ustedes no han tomado autoridad sobre sus hogares. Las exigencias. Porque nosotros, el aire bendito tiene más fuerza que las exigencias del evangelio. Y usted sabe lo que pasó con la leyenda del doctor Frankenstein. La gente dice, ay, mira el Frankenstein. No, un momentito, el monstruo no tiene nombre. Porque Frankenstein es el médico que lo creó. El monstruo no tiene nombre. El monstruo es el engendro que el doctor Frankenstein creó. Y como lo creó él lo destruye. Creamos estos monstruos y nos destruyen. Porque nosotros no tuvimos control. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte del evangelio. Dice que los mandó de dos en dos. Los preparó por varios años. Esta lectura toma lugar después de Pentecostés. Esto ya es, ya los apóstoles están en power, ya tienen el poder de Pentecostés. Y ahora que los ha preparado, que los ha entrenado, dice, ahora ustedes van a ir de dos en dos, no los dio solo. Y esto es varias razones. La primera es para que tuvieran apoyo, porque no es lo mismo estar solo que estar acompañado. Pero hay otra también, la razón por la cual los manda de los dos. La primera es por una razón de apoyo. Pero hay otra parte, para que no olvidaran que la misión era doble. Proclamar a Dios con la palabra y fortalecer la predicación y testimoniarla con la vida. Por eso es doble. Van en doble. Y hay que predicar en doble. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Para que no se le olvidara que no era solamente hablar, sino que había que hacer vida lo que usted hablaba. Y entonces dice, y si ustedes hacen lo que yo les pido, se le dice cómo lo van a hacer. No lleven cosas, no estén agarrándose de cosas. Y les dice, claro, está hablando, acuérdense que es un tiempo que no hay jeans, ni eso, son túnicas y hay bastones. No lleven cosas, lleven solamente una túnica, un par de sandalias y un bastón. Y lo demás me encargo yo. Y si ustedes hacen las cosas como yo les digo, ustedes van a curar enfermos y ustedes van a expulsar demonios. Y eso pasa, hermano. Eso sigue pasando cuando usted como persona, como matrimonio, como padre, como familia, usted hace las cosas como Dios nos mandó. Pero nosotros no hemos hecho las cosas como Dios manda, porque nosotros hemos adaptado el evangelio a nuestras vidas en vez de adaptar yo mi vida al evangelio. No es igual. Yo no puedo hacer estas cosas como a mí me da la gana. Y claro, son exigencias, ¿ves? Exigencias que tenemos que asumir. Y yo les pido perdón, nosotros le hemos aguado mucho esto a ustedes. Ay, padre, pero es muy fuerte. Mírala bien. Miguel, mírala bien. Esto no es fuerte. Mírenla bien. Y si este es el maestro, los discípulos no pueden ser menos. Que es muy fuerte. Claro que es fuerte. Por eso nunca obligó a nadie. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue, tome su cruz y me siga. Si aquí no han engañado a nadie. Ay, pero es que ¿esto qué? Dice San Pablo una frase que a mí siempre me choca. Dice, todavía por Cristo no hemos llegado a la sangre.
¿A quién aquí le han coronado de espina? ¿A quién le han metido tres clavos? ¿A quién le han escupido en la cara? ¿A quién le han dejado la espalda, que es una llaga viva? ¿A quién? Que tienes unos problemas, hermano, por muy grandes que sean, son problemitas. Y este hombre era Dios, señores. Ah, pero yo quiero hacer esto. Ay, no, es que no, y no sé cuánto. Y yo tengo, entonces, gente haciendo decisiones horribles. Es que yo tengo a ser derecho a ser feliz. Pero esa verborrea, ¿de dónde usted la sacó? Usted está en una parroquia que lleva el nombre de una muchachita, jovencita, murió a los 20 y pico, igualito que Teresita, que murió a los 24. Y cuando, pues, la vida de esta niña fue horrible, pobrecita. Y la Virgen se le apareció y le dijo: yo no te prometo ninguna felicidad en la tierra, tienes que esperar llegar al cielo. Por eso ella, muy consciente, una jibarita, ¿eh? Cuando le dice: vamos a llevarte a Lourdes, porque dicen los anales que el tumor, ella tenía tuberculosis en los huesos, y dicen que el tumor que Bernardita tenía en la rodilla era de la cabeza de un niño recién nacido. Entonces las monjas: vamos a llevarte a Lourdes. Y dijo aquella famosa: esa agua es para todo el mundo menos para mí. Y nunca fue a Lourdes. Pero eran una gente de un temple, carajo. ¿Qué pasó? No, yo tengo derecho a ser feliz. Con lo vieja que tú estás tocando con ese jaleo. Yo ahora tengo un compañero, porque un compañero sentimental. Mira, yo no puedo. Yo no puedo, porque es para que te golpe, chica. En vez de estar pensando en los últimos años, no, porque hemos adoptado lo de afuera, ¿ves? Tú tienes que, las palabras son preciosas, ¿eh? Tienes que simpatizar con mis sentimientos. Que fue lo que le dijo el mocoso este a los papás. Pero tú no puedes estar aquí pintando, ¿qué es eso? Dice: mamá y papá, ustedes tienen que simpatizar con mis sentimientos. Y metiendo un macho a la casa. Hemos dejado pasar muchas cosas. En esta semana misma, otro casito. Esta gente, lo que pasa es que gente que está. El muchacho este, con su novia, venía y panga y pan cuatro. Y no iban a rezar el rosario, pues ya no se llama rosario. Entonces el papá lo cogió y le dijo: no. Esta casa es una casa cristiana, esto no es un motel. Pues yo me voy. Y la mamá y le dijo: cállate. Bueno, te vas, mira, ahí está la puerta, y deja la ropa en el closet, porque la ropa la compré yo. ¡Ay, qué fuerte! ¡Fuerte! Y fuerte no es que se mete en un cuarto con una muchacha a fornicar, estando sus dos hermanas, su madre y su abuela. Eso no es fuerte, ¿ve? Vanessa. Ah, pero ustedes se lo han permitido. Bueno, para que esté en la calle. Ah, para que esté en la calle, tu casa se convierte en un motel. ¿Usted no ve esto, lo que ustedes han hecho? Y se va de la casa y no hay lavadita de ropa, ni fiambrera. No, no, te vas para que tú pruebes lo que tú tenías aquí. Padre, usted es muy fuerte. No, señores, fuerte es. Hoy habla de qué. De exigencias. Aquí hay exigencias. Usted no puede vivir como si usted no creyera en Dios. Porque ustedes están mandando al mundo, no soy yo solamente. Ustedes nos han dejado esto a nosotros. Y después, claro, cuando uno se lo dice, se molesta. Si esto es el Evangelio, Dios te escogió a ti. ¿O tú no te acuerdas cuando tú no conocías a Cristo donde tú estabas? Aquí hay gente que tiene historia. ¿Tú no te acuerdas cuando tú vivías con ese hombre que no era tu marido? ¿Tú no te acuerdas cuando tú cogías droga? ¿Tú no te... Hermano, por favor, acuérdese de dónde venimos. Y si nosotros estamos aquí, no es porque seamos mejores, sino porque nos sacaron de la porquería en que estábamos para que Dios hiciera su obra en nosotros y nosotros pudiéramos dar testimonio del poder de Dios. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, Agustín. Pero si yo lo puedo ver en mí, ¿usted sabe cuántos compañeros yo tenía en mi clase? Yo vengo de una clase de 45 compañeros. Yo me ordené, los demás no.
Yo no era el mejor, no, jamás. Pero decía el cura de Ars, que era el patrono de los curas, decía: ¿por qué soy cura? Porque cuando Dios fue a buscar lo más pobre, lo más humillante, no encontró a nadie peor que a mí. Miren qué lindo. Porque si hubiera encontrado a uno peor que a mí, lo hubiera escogido a él. Mira, cosa increíble. Igual que yo. Entonces, cuando uno está consciente de lo que uno es, de donde uno viene, de lo que uno es capaz. Porque uno nunca está, esto como el alcohólico. El alcohólico es alcohólico. Y como crees alcohólico restaurado, sabe que ahí está la tentación y por eso vive un día a la vez. Que esos son parte de los 13 pasos. Bueno, usted vive con... Usted tiene que estar consciente. Y como yo sé de qué pata yo cojeo y de que mi cabra tira para el monte, yo tengo que decir: Dios mío, gracias. Y me dice: no, no me des las gracias. Si tú verdaderamente me quieres dar las gracias, ponte a mi disposición para yo hacer de ti un signo para los que no me conocen. ¿Ves? Les pregunto, ¿usted está ahí? Porque si usted no está ahí, ¿de qué estamos hablando? No, que usted viene a misa el domingo. Eso no. ¿Misa el domingo? Entonces, vamos a empezar como venimos. Pero pensando que usted llega a tiempo, que usted reza y todo, eso es para ti. ¿Qué tú haces? Tienes que aprender a conducir para que te puedan y deje a este hombre que descanse. Hermano, mire, esto es serio, hermano. Porque es una vida muy cómoda. Cuando tú, una persona como esta, como la otra, que tenemos dones, nos vamos limitando. Pero ¿por qué usted se limita? Si Dios te está dando para que tú puedas moverte todo y ser mucho más, porque el talento que te dio te lo van a pedir. No creas que lo pueden esconder ni dejarlos ahí. Lean el Evangelio. Miren a qué pasó, lo que le pasó al que lo escondió. No son mis palabras. Te dieron dos, no te van a pedir 10, te van a pedir 4. Te dieron 5, te van a pedir 10. Pero ni uno menos ni uno más. Porque como lo entierres, te van a pedir cuentas. ¿Y por qué uno se mete en esto? Porque ¿cómo yo le voy a pagar a Dios todo el bien que me ha hecho? Yo, te lo he dicho, yo no voy a volver a repetir. No me gusta repetirme. Pero si es que yo me pongo a pensar, digo: Dios mío, ¿dónde yo pudiera estar? Yo tengo una mente súper organizativa. Gracias a uno de los dones que Dios me ha regalado. Yo organizo esto, yo organizo lo otro. Yo digo: Dios mío, ¿y si yo me hubiera dedicado al narcotráfico? No te rías, Joaquín. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Pues yo tengo amigos míos que estudiaron conmigo en La Salle. Uno de ellos fue novicio de los hermanos de La Salle y me dio una sobredosis de cocaína. No te rías. Yo tengo compañeros míos, gente buenísima, que se metió con eso y fueron gente que hicieron fortuna. Hoy están en la cárcel. ¿Y por qué yo sí y yo no? La vida que se dan es aviones privados, yates, mujeres, lo que sea. Y eso es sabroso, señores. Y a mí la buena vida me encanta. Yo no, y no, a mí la pobreza, yo no soy hipócrita. Y yo pude con esta mente, pues mira, imagínate tú lo que a mí se me pudiera haber ocurrido. En vez de PSB, hubiera hecho otra cosa. Porque la peseta vale 25 centavos, pero tiene dos caras. Y lo mismo puede ser un santo que puede ser un degenerado. Ustedes no se acuerdan de María Magdalena. ¿Qué hacía Magdalena antes de que ella salieran 7 demonios? Prostituta. ¿Qué cosa era Pedro y Santiago y el otro? Pescadores. ¿Qué cosa era Mateo antes que Cristo lo llamara? Mateo era una persona abominable porque les cobraba impuestos a su pueblo para dárselo a los romanos. De hecho, su pueblo no lo podía ni ver en pintura. Un traidor. Y a ese hombre, que cuando pasaba los judíos hacían así, mira,
No podía entrar a una sinagoga, porque imagínate tú, cobrando impuestos, claro, los romanos eran muy inteligentes, y a la gente que cobraba impuestos le daban mucho dinero para que no robaran. Y entonces ese hombre, que imagino que se habrá creído, dice, ya a mí nadie me quiere, a mí, claro, un hombre que tenía mucho, el grupillo de ellos, pero fuera de toda la vida religiosa, ¿eh? Ese hombre, yo me a mí Dios me aborrece, porque era pobrecito, un hombre desagradable. O sea, lo que espera todos esos judíos pobrecitos con sus bolsitas, con sus cosas, y él cobrándole a la gente para dárselo a los romanos. Hermano, uno es que hay, cojan y viajen un poco con su mente. Y que este hombre un día cobrando, ahí estaba en su mesa, y viene este hombrazo. Y con esa voz, tiene que haber sido imponente, le digo, Mateo, sígueme. Y lo dejó todo. Y hoy tenemos un evangelio según San Mateo. Pero son gente que no estuvo con medias tintas. Así como fueron sinvergüenzas, se hicieron santos. Y tú sigues con las medias tintas. Que sí, que no, que déjame ver, que estoy, quiero, que hoy mañana me duele. ¿Qué carajo es eso, hombre? Acaba de hacer una decisión, usted es una persona adulta. Acaba de comprometerse. Si usted entró en el evangelio, es una palabra que usan mucho los hermanos cristianos no católicos, entrar en el evangelio, tomar esto en serio. Yo veo las mujeres que esa semana de la mujer creo que va a ser una semana muy bendecida. Hay que orar porque el diablo le va a dar duro, pero nosotros vamos a salir en victoria. Pero yo espero que les ayude porque usted está muy loquita, hermanita. Mujeres hechas y derechas con nietos, ahora buscándose un amigo. ¿Qué amigo, hija? Y Cristo no es tu amigo. ¿Qué les pasa, hija? ¿Qué le pasa a usted? Esa vieja con un compañero infantísimo. Yo me quedo frío. Ahora hay un site. Buscar pareja para los senior citizens. Me imagino que pasará para limpiarte el fondillo o algo así, porque imagínate tú, o sea, pero ¿qué hace este hombre de 90? Es una cosa horrible. 80 y pico años, entonces después se tiñen el pelo, una cosa horrible. Yo tuve, este con una muchachita, tú lo ves. Honey, pero qué honey, hijo. No, es una cosa, un despiste. Entonces viene con la verborrea. Es que yo, los últimos años de mi vida, quiero ser feliz. Pero ven acá, lo que te queda de servicios funerarios católicos. Son unos pasos, hijo. Prepárate, en vez de estar con la bobería, prepara tu camino hacia Dios. No, es que está muy mal. Mujeres metiendo hombres en las casas, porque yo no puedo estar sola. Pero si miles de mujeres se quedaron con hijos a los 30 y pico y nunca más fueron a un cine, ni se compraron nada para criar a sus hijos. Mujeres que nunca más entró un hombre en su casa. Mujeres que se quedaron solas porque no le querían poner padrastro a sus hijos. ¿Por qué los jóvenes no pueden tener una novia? ¿Por qué tienes que irte a vivir juntos? Yo se lo digo a ellos, ven acá chico, ¿y por qué tú no puedes cortejear a esta muchacha? Ir a su casa. ¿Por qué tú tienes que mudarte con ella y vivir en pecado mortal? No se dan cuenta que esto es del diablo. Ay, padre, es que todo ha cambiado. Nada ha cambiado, hemos cambiado nosotros. ¿Alguien me puede explicar aquí por qué yo no puedo tener una novia como Dios manda? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo. Porque todo el mundo tiene lo mismo en el mismo lugar. Ahí estaba ahorita Millán. Digo, Millán, dice, no, padre, yo tuve de novio 5 años. En el escape el romántico fue una pareja que el domingo pasado estaban aquí. Yo no quise decirle nada porque no les pedí permiso. Después me dijo, padre, nosotros hubiéramos dado el testimonio, pero como no había hablado con ellos, viven en Tampa. Yo los conozco hace muchos años. Ellos una gente, ya son mayores. Ellos me quieren mucho, me estaban esperando. La mujer es una delicia. Y les voy a decir porque
El hijo fue a conocer al escape romántico. Yo se lo dije, mira, yo con tus padres me quito el sombrero. Él es arquitecto, ella también, o sea, ellos son cubanos de nacimiento. Hace muchos años que salieron. Y entonces, antes que le diga, esta gente, estos esposos, que tú los ves, ay, me encanta, pues una parita tan bonita, ellos están tan bonitos, y ellos todavía muy activos, tienen ellos 80 y pico de años ya. Ellos tienen 3 hijos, una hembra, y los 2 varones se les murieron el mismo mes. Uno se murió de un infarto y el otro de un coma diabético. Yo estaba en su casa, pues yo me he quedado 2 veces en su casa, que ahora me estaban ofreciendo su casa. Y me acuerdo que el día que estaba ahí, estaba la amiga de ella que recibe la segunda llamada. Dice, padre, yo me acuerdo que estábamos aquí hacía 2 semanas y media que ya había enterrado al hijo del infarto. Y yo cojo el teléfono, estábamos aquí, porque me acuerdo que estábamos haciendo comentarios porque hay un supermercado en la Florida que se llama Publix, que dice Publix where shopping is a pleasure, ¿no? Y los sándwiches de Publix son riquísimos. Y aquel día para el almuerzo mandamos a buscar un... Estábamos hablando de eso. Y entonces de pronto dice, padre, yo estaba aquí el día que suena el teléfono. Y me dicen de Miami, te estoy llamando para que le digas a fulana que murió su hijo. Dice, entonces dice, claro que se murió a su hijo. Dice, no, es de Miami. Como dice, le dio un coma diabético y se murió. Dice que ella, imagínate, ella está con el teléfono y ellas están ahí. Entonces ella, que somos gente, le dice, fulana, ¿qué pasó? Dice, padre, yo no sabía cómo, porque hacía 2 semanas y media. Dice, fulana, mira, hay que irse para Miami. Dice, dime lo que pasó. Dice, tu hijo se murió. Dice, claro, mi vida, pero por favor, si lo tengo todavía aquí, que se hace 2 semanas. No, es de Miami, se murió, le dio una subida de azúcar y le dio un... Dice, así, dice, vámonos para Miami. Tú hablas con esa gente y es una alegría, un gozo, son una gente. Pero ahora voy a donde quería ir. Entonces, una vez que me fui con él, ella tenía algo que hacer y él me dijo, padre, vamos a pasar todo el día juntos. Y entonces, pues yo fui con él y entonces empezamos a hablar de la situación. Son gente que van con la renovación carismática, gente de esa. Dice, mira, padre Willy, déjame explicarte porque nosotros no podemos estar de acuerdo con esto que está pasando. Cuando nosotros éramos universitarios, fulana y yo éramos estudiantes en la Universidad de La Habana, los dos. Era cuando no se iba a ningún lado sin chaperona, porque eso era parte del organigrama de la familia. Pero la mamá de ella, una mujer muy, muy avant-garde, un día nos dijo, miren, yo no puedo estar, porque ellos iban mucho, nosotros salíamos al cine a comer, eran familia pudiente, íbamos a bailar porque son bailadores, son muy simpáticos. Y entonces dice, y nosotros, ella me dijo, yo no puedo estar todos los días en el baile aquí y aquí, en el Centro Gallego y la cuestión. Dice, ustedes están ya muy grandes, son universitarios. Y si ustedes van a hacer algo, lo van a hacer conmigo o sin mí. Así que yo lo voy, vayan ustedes a donde les dé la gana y hagan su vida. Que todo el mundo era un escándalo porque era la única pareja que no tenía chaperona. Y él me dice, a mí me dijo algo que me dice, mira padre, estamos hablando y usted es mi sacerdote. Padre Willy, yo jamás me pasó por la mente, y yo a esta mujer, a mí desde que yo la vi a mí me gustó, y a mí jamás me pasó por la mente pedirle a ella que se acostara conmigo. No me pasó por la mente, padre. Y muy normal que es, ¿eh? ¿Por qué ahora cambió? Yo les voy a decir algo, y con todo respeto, porque ustedes las mujeres lo han permitido. I'm sorry. Porque a estas mujeres, cuidado, ¿eh? Porque esta la tenían. Yo me acuerdo de mi gran amiga, que ahora tiene nieto, que fue reina de belleza en Ponce.
Y ser reina de belleza en Ponce no es igual que San Juan, porque Ponce es Ponce. Y estamos en centro de estudiantes celebrando el baile de coronación. Acuérdense que lo que era el carnaval Ponce de León eran otras cosas, una mujer preciosa. Y el centro de estudiantes está como metido, ¿no? Y de pronto sentimos un, pero, ¡fuácata! Una bofetada, pero gruesa, sabrosa, ¡págata! Bueno, la orquesta paró, porque la gente es muy chismosa. Entonces paró la orquesta, el mundo se lo, ¿a quién le metieron la bofetada? Y era mi amiga Madeline. Y con el traje de reina y con todo, porque parece que el novio quiso bailar bolero en un solo ladrillo. Y le metió una bofetada y le dijo, ¿ustedes se acuerdan de Isabel, la negra? Y le dijo, mira, adelante todo el mundo, te equivocaste conmigo, porque casa de Isabel la negra está arriba de la loma. ¿Quién dice eso hoy? Y para mal de ustedes, dijeron que sí. El día que una mujer se volvió a acostar su... No, porque ustedes le metieron en la cabeza que ustedes y yo éramos iguales. ¿Y ustedes se creyeron eso? Porque tú vas a tu ginecólogo y yo voy a mi urólogo. Y yo le digo a mi urólogo, yo soy señorito. Y yo a lo mejor tuve más mujeres que el sultán de Persia. Y me pueden hacer todas las pruebas que pueden haber en el mundo de la medicina. Y no hay una que pueda decir, no, este tiene millaje. Vamos a ponerle velita, ratificarlo, porque él es casto. Pero ustedes no. Ah, yo soy virgen. Acuéstate y abre las piernas. Esta tiene millaje. Así que no somos iguales. Y ustedes se lo creyeron. Abrieron la puerta. Imagínate tú, cuando tú tienes una represa y abres las compuertas, no se pueden cerrar. La fuerza del agua no te las deja cerrar. Y esto es lo que está pasando. Cogimos el evangelio y lo comenzamos a moldear. El evangelio se coge o se deja, pero no lo puedes adaptar. Y a nosotros nos dieron una misión. Los que están casados, ustedes tienen que vivir como un matrimonio cristiano. Usted no puede estar viendo películas y tú poniéndote un diafragma. ¿Qué es eso? Que ahora se cumplen los 50 años de la Humanae Vitae, que cuando la sacó el Papa Pablo VI, aún dentro de la iglesia, le dijeron barbaridades, le tiraron piedra a ese viejo. Y me acuerdo de las palabras proféticas, lo van a canonizar ahora, el mes que viene. Dijo él, si nosotros aprobamos el control artificial de la natalidad, será abrir la puerta a todo lo que viene después. Ese es un viejo que está en el Vaticano y como él no puede, no quiere que nadie. Ah, bueno, mire, viejo. Lo dijo, ¿eh? Sí, porque le decía que lo firme, que firme. Y yo, que uno de los monseñores que estaba presente, Monseñor Balsanelli, era mi padrino de ordenación, Monseñor Renato Balsanelli, uno de los maestros de ceremonia del Papa, estaba al lado y me dijo, Willy, cuando Papa Bontini firmó esa encíclica, yo lo vi llorando. Dice, este es el final. Pues sabía que le iban a... Y los teólogos y no... Mire, porque la sexualidad la creó Dios con un propósito. Y cuando ese propósito no se cumple, se vuelve una sexualidad aberrada. Las exigencias del evangelio. Y por ahí puedo ir por allá. La economía. Usted no puede estar explotando a la gente para tener más dinero. Que aquí cada vez que hay una tormenta aumenta todo. Pero ven acá, y si esa tormenta fue hace 10 años, ¿por qué no han bajado los precios? Y te dice, bueno, padre, usted es muy ingenuo. Yo no soy ingenuo, hijito. Uno es cristiano. Y usted tiene que hacer un provecho de lo que usted vende, pero usted no puede estar sacando una cosa 300% de ganancia. Las exigencias del evangelio. Ustedes son mujeres y nosotros somos cristianos.
los hombres hemos perdido nuestra identidad, que si somos metrosexuales, ¿qué es eso? Agustín, ¿qué es eso? El amigo mío ese que es simpaticísimo, un cura, que yo tengo un amigo mío en Estados Unidos, dice, Wille, esos metrosexuales son unos que le faltan unos metros para llegar a ser homosexuales. ¿Entiendes? O sea, las cejas, sacama, ¿qué? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y ustedes se han reído mucho. ¿Qué ve mi hijo en mí? Un padre lleno de músculo y todo, que eso se la cosa y las cejas acá. Pero cuando mi hijo me ve a mí con carácter, cuando mi hijo me ha visto a mí leyendo la Biblia, rezando, vamos a sentarse, hijo, vamos a rezar juntos. Que mi hijo lo que ha visto en mí es un papá lindo. Y usted va a llevar a su hijo a Dios siendo lindo. Ay, hermano, aquí hay que hacer un acto de reflexión muy profundo. No es que ustedes vayan ahora a cantar allá, es que con lo mismo que canten allá tienen que cantar aquí. Porque es que no podemos seguir viviendo del cuento. Si no eres fiel en lo poco, no serás fiel en lo mucho. Hermano, si todo es la Biblia, todo es la palabra. Y nos están llamando a ser misioneros. Se nos está yendo Puerto Rico de las manos. Yo esta semana, yo 2 de la mañana, es horrible, porque es que yo digo, ¿qué nos pasó? Dejamos de creer. Y cogimos y nos aprendimos 2 palabritas. No, hermano, léase toda la Biblia y léase los evangelios y hágalo y déjense moldear, porque los instruyó, les advirtió y los mandó. Y le dijo, va a haber gente que los va a rechazar, no importa, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y nosotros, porque Yolanda me dijo algo, me voy de Salterre. Tú estás aquí por Yolanda, tú perdiste el tiempo. Es una confusión muy grande, porque nosotros todavía no nos hemos dejado moldear. Entonces, ¿qué pasa? Este fulano, aquel mengano, dependían de mí. Y quiero decirte que Puerto Rico es mucho que hacer. Yo voy a terminar con esta. Porque esto te toca a ti, porque tú me fuiste. Aquí, en la misa diaria, a veces viene mucha gente porque vienen a la capilla y se quedan. Y me dice, Agustín, padre, hay una muchacha que quiere confesarse. ¿Te acuerdas? Esa muchacha que es muy bonita. Gracias a Dios la tiene ahora, José la está mambo catequizada. Entonces, ella se sienta. Nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté en tu corazón y en tu mente para que puedas hacer una buena confesión que redunde en bien de tu alma y para la mayor gloria de Dios. Ave María Purísima. Pero bueno, hay gente que se pone nerviosa. Digo, sin pecado concebida. ¿Cuándo fue la última vez que tú te confesaste? Yo nunca me he confesado. Digo, ven acá, mijita, pero tú hiciste la primera comunión. No, yo nunca he hecho la primera comunión. Pero tú no te has bautizado. No. ¿Y qué tú haces aquí? Hoy, qué lindo. Dice, no, yo vine. Digo, no, vamos a hacer esto. Entonces, la estamos. ¿Cómo es? Tú la ves. Hay un montón de gente así en Puerto Rico. Se callan porque les da pena. Les da pena. Y depende de tata a ti. No, pero nosotros nos hemos. No, ya yo soy ministro. ¿Y? A ti te dieron. Tú eras juez, imagínate tú. Es que yo digo, pero es que uno tiene que saber de dónde uno viene, ¿ves? Y por eso yo se los he dicho a ustedes, si ustedes están aquí, yo me muero aquí, yo tengo mi tumba al lado de mi mamá, pero bueno, yo tengo unas especificaciones, yo no quiero ni tumba, ni mausoleo, ni yo tengo una lápida, eso sí, yo quiero que pongan algo ahí. Porque quiero que sea testimonio, quiero que pongan mi nombre, a nadie le importa de qué edad yo me morí. Pero yo quiero que pongan ahí las 2 frases que para mí son clave. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Porque yo sé de lo que yo soy capaz. Y si yo soy cura de 44 años, es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Yo tengo compañeros, montones, que dejaron el ministerio. Yo no me voy a coger de algo que no es. Por eso mi niña, yo la quiero tanto,
todo es gracia. Todo es gracia. Y como yo sé de qué pata yo cojeo y que a mí mi cabra tira para el monte, viene la segunda. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y por eso, con gana o sin gana, que las ganas se hacen, cuando a mí Dios me pide algo, yo digo, adelante, contigo pan y cebolla, aunque sea con la lengua afuera. Usted de ese grupo, usted es cristiano. Usted no es de ese grupo, usted no. You are funny, dicen los americanos. Usted es postalita. Prioridades, Vanessa, prioridades. Yaneli. Que si a veces le diéramos a Liberty lo que le damos a Cristo, tú caminarías sobre el agua, hijita. Hay aquí una persona, ayer por la noche, que estaba medio dormido, porque eso me lo tienen exprimido. Y me dijo, es verdad, padre. Digo, ven acá, fulano. Yo estoy por la goma, porque el tiempo se está acabando. Y le dije, ven acá, fulano. Cada vez que de esa compañía, porque estaba retirado, y por María lo llamaron, porque es brillante. Digo, cada vez que te piden overtime, ¿tú pones algún obstáculo? No. Y yo así, no. Y a una persona mayor que está agotado. Digo, ¿y por qué cada vez que a ti te pedimos algo aquí, tú lo haces, pero se echó a llorar? ¿Pero por qué? Entonces tu Dios es tu compañía. Porque donde está tu corazón, está tu tesoro. Es muy fuerte. No, hermano, no es fuerte. Se llaman prioridades. Porque a mi trabajo me piden lo que sea, yo se lo doy. Y me dicen a mí que yo esté en dos misas y digo que es mucho. Ustedes me pueden explicar porque yo no lo entiendo. Porque todavía no estamos enamorados. Porque cuando usted está enamorado, usted sale con su novia y son las 3 de la mañana y todavía están hablando. Y hay que saber, porque aquí esto es como un dominó. Hay mucha gente que tiene las fichas un poquito revueltas. Y llegó el momento, hermanito. Momento hermoso. Hermoso porque se acabó, ya, se acabó. El pan de piquito se acabó. No ve que el mundo está muy convulsionado. ¿Y sabe lo que está haciendo Jesucristo? Se lo estoy diciendo, ¿eh? Dice, yo quiero saber con quién yo cuento. Eso es lo que está haciendo. Eso que a ti te está pasando. ¿Y por qué me está pasando eso? Están viendo si cuentan contigo. Y nos van a dar como pandereta, aleluya. A nosotros nos van a exprimir. Porque una iglesia, la iglesia católica tiene millones. ¿Y qué hemos hecho con los millones de gente? Brasil, toda católica, llena de brujería. Que vas para el Río de Janeiro y te dice, cuidado con la cartera, cuidado con esto. Y todo el mundo no es católico. Y México, la tierra guadalupana. Y acaban de elegir un presidente ateo que dice que la Virgen de Guadalupe es un cuento chino que tiene la iglesia mexicana para unirse a los poderes que oprimen al pueblo mexicano. Hermano, yo no entiendo. Por eso dice, bueno, yo no quiero, no me den más estadísticas y no me digan que yo no puedo generalizar. Yo quiero saber con qué yo cuento. Que ustedes son 2, 4, 6. Yo quiero saber si son 6 o no hay ninguno. Y eso es lo que a usted le está pasando en este momento. Y a mí también. Eso que usted siente, él está viendo. A ver, se lo dije la semana pasada. Si esa prenda que te dijeron que era de oro, era china o era de verdad. Y nos están pasando por el fuego. Y lo que falta. Porque él tiene todo el derecho a saber con quién cuenta. ¿Cuenta contigo? Yo no puedo contestar eso. Ahora, vamos a tener que dejar cosas. Gente, nos van a hacer así. Porque yo lo último, ahí está la señora Tania, que estaba, y aquí tengo, aquí mis dos testigos estrella en este juicio. Para ganarlo, yo lo gano. Pues un abogado, yo gano el juicio. Tengo a Viviana y a Tania. El día que vino el cirujano cardiovascular, 2 días antes de la obra de
los miserables. Y dos días antes, el Domingo Ramos. Y se sentó conmigo. Yo me habían dicho que yo me iba. Y me acuerdo que llega y me dijo, es que no se me olvidará nunca, Dios mío. Yo estaba entusiasmadito, ya me voy. ¿Qué? Y me dice, yo soy el doctor fulano de tal, un hombre brillante, ¿eh? Brillante. Y esta sabe, es una mujer brillante. Y me dijo, padre, es uno de los mejores, ¿eh? Y me dice, ¿no le dijeron que yo venía? Digo, no, a mí no me han dicho. Dice, pues siéntese. Cuando me dijo siéntese, dijo, uff, porque yo tengo mi cardiólogo, siéntese. Y me dice, mire, padre Willy, el estudio nuclear dio positivo. Y ahí empieza. Y mañana hay que hacerle un cateterismo, una angioplastía, a ver si, porque su corazón, que no sé cuánto, que está tupido, que no sé cuánto. Yo, ella lo sabe, yo no dije una palabra, porque tú sabes cuando tú te das un golpe, o sea, como, es un impacto. La prensa, yo me acuerdo que una vez que en la casa de mi hermana, que tiene un patio muy lindo, unas pintarales, le pusieron unas mariposas, pero los limpiaba, daba a la piscina, y yo venía apurado, yo que siempre estoy apurado, y venía y hice así, ¡bángara! Bueno, un chichón, pero me quedé, ¿qué pasó? Pero yo me quedé. Porque fue un impacto, yo me acuerdo de eso. Y empieza aquel hombre. Y decía, está hablando conmigo. Y me acuerdo muy, muy noble. Mire, padre, usted tiene que pensar en usted. Todo no. Muy bueno, un hombre. Y hasta me dijo, usted se puede ir, pero se puede morir en el parque. Usted está muy malito. ¿Entiende? Y si no funciona, lo operamos. Y si no, mañana lo. Muy bueno, un hombre muy noble. Pero había que hacer. Y dice, mire, no vamos a hablar más. Yo voy a ir a la estación, yo mañana lo vengo a buscar porque yo se lo voy a hacer a las 7 de la mañana. Y dice, ay, Dios mío. Pero yo me acuerdo todo eso que empieza a hablarte y de pronto yo hice así, dije, no. Sí. Y que el miserable sigan y busquen otro cura y si no, que hagan una paraliturgia. Porque esta es la prueba y yo tengo que estar a la altura de lo que me están pidiendo. Hasta que entonces llama a mi cardiólogo y segura fue un error. No era yo. Se confundieron los files. Pero fue una prueba. Me llevaron hasta aquí. A ver si lo mío es un cuento chino o es verdad. Y eso me imagino que será uno de múltiples, porque ya es así. Are you ready for that? Yo no sé, no digan que sí o que no. Yo no sé. Porque si tú estás listo para eso, porque siempre te estás quejando. Cuando Cristo le dice al Padre, Padre, sácame este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero. Fíjense que Cristo no vuelve a decir otra palabra. Es un silencio de horas. Y aquí me dice, ¿y por qué no dijo? Porque cuando usted le dice sí a Dios, usted no tiene que decir más nada. El mismo cuento y la misma cosa. Y ténganme lástima, tú no le has dicho que sí. Tú estás manipulando el sí. Usted dice, ¿esto es lo que tú quieres? Contigo pan y cebolla, olvídate que yo creo en ti. Y usted va a ver la gloria de Dios. Pero esto no es fácil, mamita. Hay que dejar. Y si lo dejo, no importa, es que Él me hace feliz. ¿Y Cristo? ¿Sabes que una persona te diga a ti, se empató con un viejuco? Y entonces me dice, padre, yo estoy hablando con usted porque él no es de aquí. Pero bueno, no importa, la misma iglesia. Yo estoy dejando de ser ministro de la Eucaristía. Porque yo me estoy viviendo con este hombre. Hijita, pero. Y aquí es donde a mí me duele, dice. Porque, padre, yo quiero los últimos años de mi vida ser feliz. Y yo lo único que le dije, y da la comunión. Que a mí me costó 12 años para eso. Para Dios dar la comunión me costó 12 años, señores. Y usted cogió un cursito. Eso no te hace feliz. ¿Y sabe lo que me dijo Gladys? Bueno, no del todo. Ay, hermanito, estamos muy mal. Se fue, pero estaba viendo a mirarme porque el viejo ahora le dio cáncer y tiene Alzheimer.
y la felicidad. Está cuidando al viejo. Ustedes no acaban de entender lo que está pasando. Pobrecita, no estaba. Bueno, hija, quizás yo te puse la vida de, porque ya no hay nada de nada, porque estaban tratando su cosilla. Y le dije, no, bueno, ayúdalo y todo. Pero mira, dice padre, ya yo entiendo. No, hermano, no, déjense moldear. Vean la luz de la verdad. Acepten el evangelio. Vivan las expectativas de ustedes. No tengan miedo de las exigencias. Escuchen sus instrucciones. Acepten sus observaciones. Y caminen sin estar amarrado a nada. Porque lo que nos espera es la eternidad con Dios. Amén. Hermanos, hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Hermano, esta es nuestra fe cristiana, católica, que nos sostiene y nos ayuda y que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Cristo que nos ha marcado con el sello de su Espíritu y pidámosle que manifieste al mundo su salvación. Digamos con fuerza y con convicción, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que en la iglesia nunca falten profetas que anuncien la salvación de Dios y denuncien las injusticias de los hombres. Oremos al Señor. Para que el Papa y los obispos, con espíritu de servicio y cercanía cordial, manifiesten la misericordia que viene de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que la justicia y la paz se besen en nuestro mundo, y para que los pobres gocen de prosperidad y libertad, oremos al Señor. Para que los cristianos nos hagamos presentes en medio del mundo y los hombres reconozcan en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, la fidelidad de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Señor acoja en su gloria a los que Él mismo un día llamó a la vida y hoy han dejado este mundo, oremos al Señor. Para que la buena noticia de la salvación corra por el mundo del tercer milenio y todos podamos celebrar a Jesucristo en la mesa del altar y en la caridad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones particulares. Para que el Señor nos capacite, nos forme, nos envíe, nos proteja, nos dé el poder y la unción, para que siendo fieles a Él, seamos mensajeros de su vida. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Tú que llamaste a los doce y les diste autoridad, manifiesta tu amor y tu poder a nosotros, tu pueblo, que confiamos en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora venimos a este momento tan hermoso donde nosotros le ofrecemos a Dios lo que tenemos y lo que somos. Es muy importante entender este momento dentro de la liturgia. Venimos a ofrendar, a ofrendarnos con generosidad. Todo lo que ustedes van a dar ahora, véanlo
en la perspectiva. Esto es lo que hace que esta parroquia pobre esté abierta 24 horas. Y yo soy el eco de esto, porque esa capilla abierta es la que hace que yo vea gente a la 1 de la mañana que no son ni de aquí. Una señora el otro día, yo no puedo estar porque podíamos estar aquí horas, vino y me dijo: padre, tengo que decírselo, porque me habló un poquito de la capilla. Dice: dele gracias a la gente, padre. Yo salí hoy de mi casa para matarme. Yo estaba, y yo decía: Dios mío, dime dónde estás. Y yo no sé cómo yo llegué aquí. Y yo le dije: esta capilla la hacen posible Dios y la gente. Dile, dele las gracias, porque hoy me salvaron la vida. Eso es lo que usted va a dar ahora aquí. O sea, pero ese padre, ¿cuándo damos? Lo que usted crea para mantener esto abierto. Yo nunca he tocado una colecta. Fue un compromiso que yo acepté, porque los trinitarios nunca contaban colecta. Yo, me pareció, entre las muchas cosas lindas de los trinitarios, eso me tocó mucho. Yo nunca he tocado una colecta, jamás. Ni firmo, firman ellos. Muy serio, esto para mí es muy serio. Creo que debe ser así en todas las parroquias. Pero si ustedes supieran, ¿verdad? Porque uno la tiene, pero hay muchos lugares. Ahora mismo en la misa de 8 había un gentío, vinieron en una guagua de un Macao Fajardo de la diócesis, que no tiene obispo todavía. Están pidiendo un obispo. Ellos tienen pidiéndole un obispo bendito. Y vinieron hoy aquí en una excursión. La excursión era venir aquí a la capilla. Yo les di la bendición, estuvieron ahí. Y ellos vieron la guagua tipo colegio, tú lo viste, y se fueron. Ellos no tienen eso allá. Y esto ustedes lo hacen posible. Esto, como muchas otras cosas. Que por cierto, si hubiera un plomero que quiera hacernos, porque tenemos una salidera de agua, no sabemos de dónde sale. En la casa centro tenemos cerrado. Cuando vienen los niños abrimos para que puedan ir al baño. Pero ¿por qué? Porque hemos traído 4 plomeros, pero no encontramos nada. Tiene que haber algo, porque siga saliendo el agua y yo cierro y se acaba. Así que tiene que ser algo. Pero hay que venir aquí con... No, sí, no, porque algo está pasando y el agua está muy cara para que la deje salir todos los días. Y esto camina porque Dios es Dios y ustedes son ustedes. Por eso este es un momento, y gente buena, gente que se ofrece. Aquí cantar todos los domingos y ensayar no es fácil, pero esta gente, consciente de sus talentos, quieren animar la liturgia y que ustedes recen a través de la música. Los monaguillos, ellos son muchachones, puede estar en la playa. Este repetió 2 misas hoy. O sea, que hay gente que está bendecida, porque usted, cuando le da a Dios, Dios se lo triplica y se lo cuadruplica y se lo... Pero porque usted viene ahora a ofrecer su tiempo, su talento y su tesoro. Y cada uno sabe, hay gente que es un poquito tacañona. Y no hasta aquí, hasta aquí. No hasta aquí, no. Hasta donde Dios le dé la gana. Porque a lo mejor usted va a dar un billete de 20 y cuando llega a su casa tiene un cheque por 40. Que eso ha pasado aquí. Yo les entrego porque ustedes creen que ustedes le van a agradar a Dios en generosidad. No sean tontos. Acuérdense que el 1 dado a Dios se convierte en 10. Por eso es que este es un momento muy lindo, cuando uno se ofrece a Dios. Y cuando yo me ofrezco a Dios, la bendición entra en mi casa a través de mí. Por eso algunas madres decían: llévame, pero que se salve mi hijo. ¿Se acuerdan de esas mamás? Pero no solamente por un parto. Y perdónenme un minuto, yo tuve una mamá aquí. Que su madre, mi hijo era pobrecito, muy... Estaba muy malito, muy malito. Yo estuve con ella, luchamos mucho, pero ese nene, pobrecito. Y ella un día, estábamos, era el último domingo de mes, estaba la Virgen encinta. Y ella se paró ahí. Yo me acuerdo como si fuera, y después me dijo, dije: acabo de decirle a mi hijo, Señor, llévatelo antes que se pierda. Y esa semana se murió.
Y aquí llorando me decía, se murió, pero Dios se lo llevó para que no se perdiera. Y yo no quería tener un hijo. Si se perdía, yo quería que tuviera. ¡Qué madraza! ¡Qué madraza! Llévatelo antes que se pierda. Esto no ve que esto es un momentito. De todas maneras se va a morir algún día. Pero yo te estoy dando permiso como madre que lo parí, que te lo lleves, pero por favor que no se me condene. Eso es ser madre. Y es una mentalidad. Yo se la regalo porque es mía y es de todo. Qué fuerte, sí, esto es fuerte. Pero tiene una recompensa, hermano, que un día estaremos con papá Dios y veremos, Dios, ¿y por qué yo no hice esto antes? Porque el oído no ha escuchado, ni el ojo ha visto, ni la mente ha pensado lo que Dios le tiene preparado a sus elegidos. Por eso ahora ofrézcanse a Dios, ofrezca su hogar, su casa. No tengan miedo, no tengan miedo. No se dejen embaucar por el sinvergüenza ese. Ah, si te entrega a Dios te va a pasar. Mentira, Dios no es malo, por favor. Y le tenemos miedo a Dios y no le tenemos miedo al diablo. No, ahora viene, enfrescase a Dios. Y cuando yo llegue ahí, cuando yo coge el vino y diga, recibe, bendito sea el Señor, están todas sus ofrendas que yo le estoy ofreciendo a Papa Dios. A Papa Dios, a través de su Hijo, al cual Él no le niega nada. Todo lo que usted mete en Cristo y Cristo le presente al Padre, el Padre lo bendice porque el Padre nunca le niega nada a su Hijo. Que es la segunda lectura de hoy. La lectura de hoy es una joya. Y que el Señor bendiga su ofrenda. Y en su ofrenda lo bendiga a usted. Para que usted siempre sea una ofrenda agradable a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Antes de entrar en la parte eucarística, a mí me gusta explicarle todo porque a veces uno vivimos en un mundo tan superficial que hace uno y canta y cosas y uno no. Esta canción es muy bonita, muy avivada, una de esas canciones de avivamiento. Pero yo me pregunto si la gente sabe lo que está cantando. Y les voy a dar un poquito de, porque esto es muy importante. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué significa eso? Cristo tuvo un cuerpo físico y con ese cuerpo físico Cristo llevó a cabo una misión. La misión de la redención humana, la misión de la santificación de las almas y la misión de instituir la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo ahora tiene un cuerpo que no es físico, que es místico, por el cual sigue actuando en el tiempo y en la historia. Nosotros no somos una institución, que ese es el gran... No, la iglesia es un cuerpo vivo, es un cuerpo, pero es un cuerpo místico. Y en ese cuerpo, como todo cuerpo, funciona. Y en ese cuerpo fluye la sangre de Cristo. Pero aquí tenemos una enfermera del cardiovascular, ella está en la parte de cateterismo. ¿Y qué pasa? Que a veces en el cuerpo humano empieza a haber situaciones por la grasa o por esto que tupe los conductos por donde fluye la sangre. Entonces viene una angina de pecho,
viene un infarto, e inclusive en algunos lugares donde ya no fluye, hay que amputar porque hay la gangrena. La gangrena es porque la sangre no fluye. ¿Ve? Eso pasa igual. Cuando hay un pecado dentro de la iglesia, por eso no hay un pecado privado, eso es un disparate. No, porque yo veo pornografía y yo no le hago daño a nadie. ¿Y la iglesia? Porque cuando usted entra en la iglesia, esa es la cuestión, que la gente cree que se bautiza y ya yo soy hijo de Dios, si te pido algo. Hijo de Dios y miembro de la iglesia. Tú entras en un cuerpo. Este dedito es insignificante. Yo me puedo morir por la infección en este dedo. Pues si este dedo se infecta, la fiebre, todo, y es un dedo. La gangrena empieza por un dedo y le cortan el pie. El pecado colectivo va enfermando a la iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Que hay tanta gente viviendo en pecado mortal, que tenemos infectada a la iglesia. Y por eso que yo me alegro mucho que vengan los monjes. La gente está, hay esa gente que hace, dejen a esos hombres tranquilos y pidan para que haya más vocación. Porque esa gente, los monasterios, están ofreciendo su vida en reparación. Por eso, para rayo, no ha caído un trueno en la iglesia. Entonces, le hace falta armas reparadoras. Porque hay mucho pecado, hermano. Hay gente comulgando en pecado mortal. Porque hay unos curas que dicen que usted ahora puede comulgar. No sé, usted está en una situación de... No, no, pero a mí me dijeron que yo estoy casado, divorciado y vuelto a casar y yo puedo comulgar. ¿Quién le dijo a usted eso? No un padre. Pues el padre está equivocado y digo, reza por él. Yo vivo con mi novia. Aquí hay una persona que está aquí. Un pariente de ella, graduado de Boston College, ministro de la Eucaristía. Y un cura le dijo que puede comulgar y él está viviendo con la novia. Yo pregunto, ¿cómo tú vas a estar dando la comunión? Eso enferma a la iglesia. Y acuérdense, lean la carta de los Corintios, quien come y bebe indignamente del cuerpo y la sangre de Cristo se está acarreando su propia condenación. Y el comulgar en pecado mortal se convierte en un sacrilegio. Eso es muy fuerte, ¿no, hermanos? Es la doctrina de la iglesia. Yo no puedo cambiar ni para usted ni para mí. Entonces enfermamos la iglesia. Esa cancioncita que es tan sabrosa es muy seria. Porque fluye. Porque no va a poder fluir. ¿Para qué yo me voy a tomar esta sangre si no va a fluir? Porque tiene que fluir en mi testimonio que yo doy durante toda la semana. Pero se me voy para el trabajo y tengo un genio de mis demonios. Pues la sangre está taponada en mí, que soy el cuerpo de Cristo. Esto es muy serio. O sea, ¿le pasa que la sangre es de Cristo? No, eso no es así. Yo pregunto, ¿fluye en mí la sangre de Cristo? ¿O yo soy uno de esos miembros que está taponado? Ya en mí hay gangrena. Esto, yo oigo estas canciones y yo digo, la gente está, ay, qué bueno. No, yo a veces pienso, pero esto está serio. No, lo que pasa es que yo estoy dándole pensamiento a estas cosas, son serias. Mientras más santos hay en la iglesia, más santidad hay en el mundo. Un matrimonio santo, hermano, los hijos están santificados por sus padres. Cada esa gente viviendo juntos, ¿qué gracia va a traer para tus hijos, hijito? No, pero eso no estamos haciendo daño a nadie. Y tus hijos y tú mismo estás viviendo en pecado. Y esto es una cosa que yo me quedo frío. Gente que va a misa los domingos y viven en estado libre asociado. No, usted tiene una campaña. Creo que tengo una campaña. A ver si gano las elecciones. A ver si la gente cae en tiempo. Algunos se van para otra parroquia. Pero aquí usted va a misa a otra parroquia si usted vive en pecado. Yo no entiendo, hermano. Y hay cosas que alguien me lo explicara. Porque yo soy muy bruto. Porque para qué yo voy a ir a una misa en un lugar
cuando yo ni civilmente he querido darle un compromiso. Yo no lo entiendo. O sea, vivo como me da la gana, pero voy a misa el domingo. Mi hermano, tú tienes gangrena, papito, ahí no hay nada que fluya, tú estás taponado. El cuerpo místico de la iglesia, donde tiene que fluir la sangre de Cristo. Y cuando en el cuerpo de Cristo místico fluye la sangre, el mundo puede ver a Cristo. Y hay que pedir eso. Ahora viene la parte esta sabrosa, donde este pan y este cáliz se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que fluya en usted, que fluya en nosotros los sacerdotes, con la vida que llevamos. No seremos perfectos, pero estamos buscando la perfección. No seremos santos, pero estamos en camino a la santidad. La mediocridad no puede tener lugar en la vida de un cristiano. No puede. Y por lo menos me morí tratando, pero nunca colgué el sable. Y lo digo porque la iglesia necesita hombres y mujeres de santidad, para que en mí fluya la gracia. Señor, yo se lo digo, hazme un canal, hazme un conducto. Usted sea un conducto para su marido, para su esposa, para sus hijos. Muchos de sus hijos benditos no están en los caminos. Llega a él a través de la gracia. No se den por vencidos las mamás. No, él es bueno. No, mamá, si está lejos de Dios, no es bueno, pero no está bien. El otro día una mamá muy linda le pregunté, ¿y cómo está tu hijo? Bueno, padre, profesionalmente está muy bien, pero no está bien porque no está yendo a la iglesia. Digo, papá, pero tu conciencia sigue ahí. No me digas que está bien porque no está bien, porque no está en los caminos de Dios, mamá. Dime, padre, es buen muchacho, pero no está bien, no está en los caminos de Dios. No justifique lo que no se justifica. No les hagan daño. Es que ella es muy mamá. No, ella no es mi mamá. Porque las madres se paran delante, dice, antes que se condenen, llévatelo. Eso es una madre. Que es muy duro. Más duro es ver a tu hijo en el infierno. Aquí estamos con la Virgencita. Mañana es su día. La Virgen del Carmen. La que tiene que ver con el purgatorio. Pídele a ella. Pero acuérdense que usted podrá llevar el escapulario, pero si usted no hace lo que Dios manda, el escapulario no es un talismán. Y le digo esto porque este es el momento, a mí todavía me erizo cuando voy a entrar aquí. Yo, que Dios me sacó y Dios me capacitó, yo no soy nadie, y yo por las palabras que yo voy a decir, esto y esto se convierten en Dios. ¡Wow! Pero ahí es, así es, Dios es así, es loco. Pero está loco de amor por nosotros. El Señor está con ustedes. Oh, hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, pidámosle al Señor que acepte esta oración. Y oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Y Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar
el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse, se sientan en el bordecito de su banco con su cuerpo inclinado hacia adelante. Acuérdense que está prohibido permanecer de pie en este momento tan sublime, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, oremos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Thank you.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a terminar el triduo que comenzamos hace 2 días, hoy es el 3er día, y mañana, si Dios quiere, celebraremos la fiesta. Yo digo la primera parte, ustedes la segunda. Triduo en honor a Nuestra Señora del Monte Carmelo. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, ánimame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, y en tus brazos al expirar, recíbeme. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos la gracia que deseamos obtener de parte de Dios. Por intercesión de nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Que la Virgen nos dé fe, que nos dé seriedad en nuestra fe. Que la salvación llegue a nuestro hogar, que nuestros hijos no se pierdan, que nuestros matrimonios sean para siempre, que podamos sanar nuestras heridas, que Dios nos dé y que nosotros abracemos la santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Siéntese un momentito para los anuncios que no están en el boletín. Y algunos anuncios que no están en el boletín. El primero es que, como ustedes saben, y fue algo muy bonito, que nosotros habíamos planificado en todo sentido, también en presupuesto, un campamento. Como la gente no se apuntó sino hasta el mismo día, pues teníamos, yo se pedía que 30, y gracias a Dios tenemos 55 niños. Sí, pero no hagan así, porque el problema es que nos ha planteado un problema financiero. Pues cobramos muy poquito, ¿verdad? Un campamento de casi 1 mes. Estos niños comen como si tuvieran lombriz solitaria. Y entonces, pues, y hemos querido hacer un campamento este año. Todos los años aprendemos diferente. Por ejemplo, este año no hemos aceptado refrescos, sino estamos chocolatina, leche fresca, algún tipo de jugo, pero no fresco. Los niños toman mucho refresco y tienen mucha cafeína. Igual que la comida, hemos tratado de dar comida bastante sana, casi toda hecha en la cocina. Heriberto es muy bueno, y además también tiene nietos y todo, y que coman fresco, nada de pizzas y cosas. Estos niños no saben comer. Nosotros les preguntamos, y ellos tienen que comer lo que les ponemos. Estos niños están muy mal creados. ¿Cómo te le va a preguntar a un niño de 5 o 6 años qué quiere comer? Ellos te van a decir la misma bobería, y muchas veces, entonces, nosotros le hacemos una dieta, ¿verdad? Y ellos terminan. Y entonces le tengo prohibido a los abuelos, especialmente a los abuelos. Aquí no hay fiambrera, aquí no hay comidita. Se come lo que hay, si no, no coman. Ellos me lo dicen, ay, pero yo no sabía que le gustaba eso. Yo no sé si le gustaba, pero aquí se lo comió. Claro, no le ponemos nada, pero tampoco, porque es una malcriadez. Esos niños no comen vegetales, esos niños no, porque todo es pizza y que no, eso no puede ser. Igual que cuando vienen con un juguete, tiene dos opciones, o lo comparte o se lo lleva para su casa. Tienen que aprender a compartir. Tienen 4 excursiones,
Hay excursión recreativa, una cultural, hay una que es formativa. Viene aquí, viene una persona de un banco para que aprendan a ahorrar, ya que los adultos no lo hicimos. Viene 911 para que ellos sepan auxilio. Pues estos niños están con sus abuelos. Si tu abuelito se cae, ¿cómo responder? Vienen los bomberos. Vienen varias cosas para que ellos aprendan. Estamos dando también cómo manejar la Biblia, porque esto es un campamento bíblico. Cómo sentarse, cómo comer. No coma, no hable con la boca llena de comida. Ya que eso no lo dice, siéntese bien, ¿entiendes? Yo creo que eso, entonces claro, tenemos necesidad de algunos artículos porque estamos fuera y queremos ahorrar porque no sé si nos dé. Entonces cuando usted salga le van a dar una hojita. Aquí hay unas cosas que no hacen falta, porque cuando lo pusimos ya, porque lo que sí necesitamos es arroz grano largo, carne molida y el espagueti de caja, no Chef Boyardee, sino el espagueti hecho aquí. Y salchichas, el agua y la leche, no, ya no hace falta, ¿ok? Sí que son salchichas para no olvidarnos de María. Espagueti en caja para hacerlos aquí, carne molida y arroz grano largo. Así que si usted puede tener algo de esto, pues se lo vamos a agradecer muchísimo. Lo otro es que él no está en esta misa, pero pueden en la oficina, porque se están solicitando enfermeras con experiencia en sala de emergencia que tengan bachillerato. Van a dar dos semanas de adiestramiento, pagos. Y también se solicitan sonografistas para turnos de 3 a 11 y de 11 a 7. El salario será de 18 a 20 dólares la hora. Y las personas que estén interesadas, pero es con Jim, él estaba ahorita aquí, pero si no, vaya aquí a la oficina, porque son empleos. Así que nosotros pues también nos convertimos en agencias de empleo. Y también acuérdense que mañana es la misa solemne de Nuestra Señora del Carmen. Mañana vamos a bendecir los escapularios. El que no lo haya recibido, el impuesto se le impone el escapulario. De todas las maneras, todos hacemos otra vez la renovación del escapulario. Así que la librería Copelora para mañana no está con este. ¿Vale? Y hay unos, acuérdense también que la Virgen del Carmen es la Virgen de los viajeros. Por eso se llaman Estela Maris. Si estuviéramos en Aguadilla, mañana la pasean por el mar. Ella es la patrona de la Marina Española. Y en muchos lugares tiene mucho que ver con el mar. Por eso hay muchas cositas ahí para viaje, los carros, ¿eh? Para el viajero. Así que mañana es mañana es como cal. Y también recordarles que el miércoles no hay misa aquí, porque el miércoles celebramos la cruz misionera. Es una cruz que está viajando por el mundo entero. El miércoles les haré la historia. Y le tocó a Puerto Rico. Puerto Rico está viajando hace meses. Llegó a Carolina y llegó a nuestro distrito, que son 5 parroquias. La parroquia de esas 5 parroquias, donde está nuestro decano, que es el padre Felo de San Andrés. Por eso el martes le toca a Jesús Mediador. Y Jesús Mediador va a San Andrés. Y todo ese día lo tiene Jesús Mediador. El miércoles nos toca a nosotros. Nosotros todos, las damas de hospitalía, todo lo que está aquí se vaya. La iglesia allí nos dan el cascarón. Nosotros tenemos que hacerlo todo. Y el miércoles les toca a ellos. Que por cierto es el cumpleaños del padre Felo. Así que el miércoles aquí no habrá misa. Así que mucha gente va a llegar aquí, dejar los carros y se va. Porque allí no hay mucho parqueo. Así que, y vamos a estar con la cruz misionera. Cada cruz de cada país tiene una reliquia. La cruz que está en Puerto Rico tiene una reliquia del Beato Carlos Manuel, del Beato Charlie. Por eso es muy importante. Esa cruz yo le explicaré las implicaciones que tiene, pero no voy a hacer eso ahora. Así que, y lo último es que las libretas para la feria ya están en la oficina. Yo les pido por favor que apoyemos la feria.
Ya tenemos unos grupos ya confirmados. Ya está el grupo Manía, el Gran Combo, Límite 21 y el sábado a las 4 el payaso Remy para los niños. Acuérdense que este año es la noche de 7 a 10 del viernes, de 1 a 10 sábado y de 1 a 10 el domingo. Los kioscos van a ser México, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, y vamos a tener el Ice Cream Parlor, pero este año vamos a tener un coffee shop con todos los tipos de café, cappuccinos, café latte, porque viene un barista para todo. Entonces va a ser un coffee shop, nunca hemos tenido este kiosco, todo el mundo es cafetero, y va a ser con meriendita, va a ser muy sabroso, más que vamos a tener guabate aquí, van a hacerse 5 lechones y todo. Así que, tenemos machinas nuevas, pues, que estas personas que nos han conseguido, muy bueno, y los artistas que ustedes sean. Fomenten esto porque la feria termina el verano, o sea, clausuramos el verano con la feria, el campamento cierra con la feria, pero y también queremos celebrar el don de la familia, porque por muy disfuncional que sea mi familia, usted tiene familia, que hay gente que está en el mundo y no tiene a nadie. O sea, por muy disfuncional que sea la gente, por lo menos ahí nos reunimos y nos comemos un huevo frito con arroz. Hay gente que no tiene familia, está deambulando por ahí, pobrecita. O sea, queremos la familia es un regalo de Dios. Pero también, y con esto termino, la feria a nosotros nos da un dinero para nosotros poder darle frente a gastos extraordinarios, que siempre hay algunos. Por ejemplo, este año, cuando muchos lugares no pudieron pagarle la nómina a sus empleados, nosotros le pagamos a nuestros empleados. Por ejemplo, la librería, cuando eso estaba el Luis Rivera y César, ellos nunca dejaron, la librería en ese tiempo no hizo un dólar y nosotros nunca le dejamos de pagar, ni a ellos ni a la gente de la oficina, porque era el fondo de lo que había dejado la feria. Esta es una parroquia de 60 años, aquí siempre se rompe algo. Si hay algún plomero que pueda, porque tenemos un salidero de agua, no se encuentra y hay que hacer. Y aquí cuando no es un baño, es una cosa. Y entonces, pues, la colecta no da. La colecta nosotros no la comemos mensual. Entonces, ese dinero, de pronto hay que sacar 2,000 pesos. Cuando vino el ciclón, el huracán ese, aquí hubo que arreglar el techo de hoy para mañana. Y fueron $5,000. No había banco, no habían tarjetas y el donerito de la feria, porque se levantó y por ahí estaba en la otra misa, Héctor, él lo puso. Me dijo, padre, esto hay que hacerlo ayer, porque la iglesia se le va a llenar de agua y esto, $5,000, necesito cash. Gracias a Dios que teníamos, porque había sido la feria. ¿Ves? Así que apoyen la feria porque es la que nos ayuda a tener unas finanzas totalmente en orden, ¿no? Así que ahí se matan varios pájaros. Cerramos el campamento, cerramos el verano, celebramos la familia y tenemos un fondo para cualquier emergencia, que siempre desgraciadamente viene algo por ahí. Así que yo creo que eso es todo. ¿Sí? Ahora, sí, ya lo dije. Ah, el menú para darle entrada a los niños. No, ya yo los vi a los niños. Ah, mira, se acabó. Porque hoy tenemos, sí, porque el ministerio, el buen pastor hizo un pollo hoy nuevo. Y fue muy rico. Porque ellos cogieron, ¿sabes lo que es la arañita? Bueno, la arañita se hace con un plátano real. Pues eso, rellenaron las pechugas con eso. Una cosa exquisita. Que por cierto pusieron pollo aplatanado y no es un pollo aplatanado. Es un pollo relleno, un pollo aplatanado, la gente que está aplastado. No, era la pechuga de pollo rellena de plátano. Pusieron aquí pollo aplatanado. Y entonces, pero dice que entonces lo que tiene son chuletas y filetes de pollo, arroz con cebolla, arroz con gandules, frituras, y de postre tienen 3 leches acaramelado y jugos de tamarindo, guanábana y ajonjolí.
Así que hoy es el almuerzo lo tiene el buen pastor. Lo ponemos, bueno, que vengan los niñitos, vengan los niñitos. Que son poquitos hoy. Hicieron un corazón y le pusieron unas pestañas postizas. Es simpático. Entonces dice, fíjate, Señor, ilumina los ojos de mi corazón para que yo comprenda cuál es la esperanza a la que tú me llamas. Los niños confirman siempre lo que decimos durante la misa. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, vayamos por el mundo llevando la palabra del Señor, como Él envió a sus discípulos, para así traer almas a los pies de Él. Hermanos, vayamos en paz, a amar y a servir al Señor en nuestros hermanos. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Buen provecho a todos.